Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10:40. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. Hoy nos sentimos emocionados y encantados por tener a dos grandes amigos aquí con nosotros, para que nos hablen un poquito la historia de este hermoso Valle del Fuerte y de sus orígenes. Tenemos aquí a mi mano derecha al cronista oficial del Fuerte, nuestro amigo profesor Ernesto Parra Flores, y a mi izquierda a nuestro amigo y compañero historiador, también casi cronista de Sinaloa, doctor Lucio Ruiz Bernal. Los dos son grandes conocedores de esa historia que usted quiere aprender. Vamos a hablar y vamos a empezar con lo que primeramente es la prehistoria en este Valle del Fuerte. Adelante, Ernesto. Gracias, compañero Ernesto Gatica, por su amable invitación, y qué bueno que nos da oportunidad en este espacio para poder platicar sobre la riqueza histórica que tiene nuestro municipio de El Fuerte. Quisiéramos en esta primera ocasión hacer un esbozo general sobre de qué vamos a hablar en las próximas sesiones acerca de nuestra historia. Por eso hemos estructurado de manera cronológica las etapas que vamos a ir abarcando a través de todos los programas. La primera etapa sería la prehistoria, precisamente. Aquí, en esta etapa, vamos a hablar acerca de las investigaciones arqueológicas y antropológicas que se han realizado en la zona, ¿sí? Desde hace más de 50 años que se iniciaron para poder ubicar en el tiempo a los primeros pobladores que habitaron a orillas del Río Grande de Sinaloa y dar aproximaciones de su tiempo. ¿Cuántos años hace que llegaron los primeros pobladores a las riberas del Río Fuerte? Eso es lo que vamos a abarcar en esta etapa prehistórica. Y claro, echaremos mano de los libros que se han escrito recientemente por el arqueólogo John Philip Carpenter, que es el eje principal para conocer esta etapa tan importante dentro de la historia de nuestro municipio. Fíjate, qué mejor aquí con nuestro amigo Lucio. Lucio, tú eres un especialista en esto. Tú eres un gran historiador que te has dedicado a investigar estos pasos. ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre esos primeros momentos? El primer contacto que se realizó con las tribus del septentrión sinaloense fue a partir de 1533, cuando llega el capitán Diego de Guzmán y descubre en septiembre la región alta del Río Fuerte, propiamente la comarca de los Tehuecos y de los Sinaloas. Para entonces cuenta la historia que Diego de Guzmán remontó el Petatlán algunas 20 leguas y a la altura del Valle del Cuervo, lo que es ahora el asentamiento de Yecorato, viajó hacia los linderos y la jefatura Mayo Yoleme, descubriendo esta región tan rica en agua y tan promisoria como es toda la comarca sinaloense. Una jefatura natural de poblaciones agrícolas. Fíjate, nos ponemos a hablar nosotros la prehistoria, cómo era, cómo la conocemos nosotros por medio de los libros, pero también cómo la vemos ahora, qué cambios tan grandes tenemos y que estamos nosotros manejando en todo lo que es este río Suaque, o Río Fuerte, o Río Sinaro. Correcto. ¿Algo más que podríamos comentar, Ernesto? Claro que sí. Cuando recién llegué yo a esta región del Fuerte, me tocó ver a algunos jóvenes pescadores que andaban vendiendo restos óseos de animales prehistóricos, ¿sí? Y decía, ah, caray, ¿qué tan importante tiene estos restos que han encontrado? Y eso sucedió con las excavaciones de los canales los sistemas de riego, en la construcción de las presas. Entonces se descubrieron estos restos que se tienen en algunas casas particulares, allí en el hotel de Valderrama, sí. Hay estos restos óseos, ¿no? Esto indica, pues, de que esta región estuvo habitada también por animales de este tipo,
¿sí? Y que han servido para poder ubicar en el tiempo. ¿Qué dice Carpenter? Que aproximadamente el hombre tiene habitando esta región del Río Fuerte unos 10.000 años. Sí. Eso basado en la cerámica y en la lítica, en los restos que se han estudiado, se han analizado, y por eso se afirma categóricamente que esa es la edad aproximada en que iniciaron a poblar esta región. Fíjate, ahorita tú lo estás comentando, cuando se estaba construyendo en el 1955 con José Ríos, que empezaron a construir canales y drenes, ahí se hallaron también unos restos de unos dinosaurios, así lo comentaron, y vimos nosotros los esqueletos grandes. Pero eso es parte de esa historia, ahorita estamos hablando de todo lo que es el Valle del Fuerte. ¿Algo más que podríamos aumentar a esto, Lucio? Uno de los elementos pétreos que se han encontrado y también ha sido obra de Carpenter Slaven, ha sido el centro neural Cerro de la Máscara. El Cerro de la Máscara, naturalmente. Es un legado de alrededor de unos 2.000 a 3.000 años antes de Cristo, donde hemos encontrado una variedad de petrograbados que se ha denominado la zona más rica en el noroeste de México y la zona basáltica más extensa del mundo, que parte desde estas zonas hasta el eje neovolcánico por allá en los estados de Michoacán y Jalisco termina esta zona. En este complejo pétreo, Carpenter Slaven escarbó por 7 años, sí, y descubrió alrededor de 300 petrograbados. Bueno, estos ya estaban, más bien los dio a conocer. Los estudió, los dio a conocer. Los dio a conocer. Algunos diagnósticos, inclusive algunos otros que ni los propios antropólogos le han dado algún significado, ¿no? Entonces ahí encontramos elementos fitoformos, zoomorfos, antropomorfos, algunos aspectos dedicados a la astronomía, que también son legados de nuestros ancestros, de nuestros ancestros prehistóricos, propiamente mayos. Claro, quiere decir entonces que necesitamos que vengan a estudiar todavía, porque yo estoy enterado que hay muchos, muchos todavía que no saben su significado. Es correcto. No saben qué significa. Hay una cierta interpretación nada más, pero nos hace falta aprender más. Creo que es mucho lo que podemos estudiar. ¿Algo más, Ernesto? Sí, que en esta primera parte estamos hablando de manera general acerca de las etapas históricas. Sí. Comprendiendo, esta es la primera, que es la prehistoria. Pero luego seguirá la época de la conquista, el contacto con los españoles, ¿no? Que allí pues tendremos que abordarlo ya de una manera más detallada, más amplia. Así, ahí es muy grande. Y luego vendrá la independencia, la época de la reforma, la intervención francesa, la revolución mexicana. En cada etapa vamos a tener necesidad de ampliarlo. ¿Qué fue lo que sucedió en el municipio durante cada etapa? Pues ahorita es lo que queremos que se dé a conocer, ¿no? Que el fuerte tuvo importancia en todas las etapas históricas, fue un ejemplo en los diferentes aspectos. Aquí lo estamos viendo simplemente en la época prehispánica, ¿no? La riqueza que tiene, y tan cerquitas aquí de Mochicahui, que fue el centro de operaciones de los Suaques, y que se han encontrado restos importantísimos, se hicieron excavaciones, investigaciones, donde encontraron, oye, un cúmulo mortuario con 50 cuerpos. Fíjate. Muy antiguos, que los siguen estudiando todavía, como tú dices. Claro que sí, hay mucho que comentar. Vamos a hablar cada uno de todos estos municipios y toda su historia. Pero ahorita vamos a regresarnos a la prehistoria. ¿Cuántos grupos indígenas existían por todo lo que era el río Suaque? ¿Has de recordar algunos, Lucio? Sí, claro, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos que una alta denominación por las tribus que conformaron la conquista y llevaron a cabo las luchas heroicas, ¿no? Principalmente los Suaques, los Tehuecos, los Sinaloas, sin dejar fuera del contexto a Ohmes, Tubares, Huites, Zoes. Claro que sí. Pero... Y entre ellos había muchos líderes que eran quienes defendían, por ejemplo, allí en el fuerte teníamos un líder natural, el Maune. Eso después lo vamos a comentar, porque hay mucho que hablar. Es para un solo programa hablar del Maune. Sí, así es. Pero ahorita son los grupos. ¿Qué más podríamos comentar, Lucio?
A la llegada de ancestralmente las tribus siempre estuvieron en una sistemática guerra intertribal, ¿no? Cuando llega el contacto español, ellos se dan cuenta del gran poderío que representaba para ellos las armas de guerra que portaban los españoles. Sí. Hay que recordar que las armas de fuego convertían a los españoles en seres casi invencibles. Sin embargo, a través de coaliciones, de confederaciones, de ligas intertribales, a través de estos líderes que vos mencionas, que puede ser Mahone, Taxícora, Láutaro, Babilonia, lograron grandes victorias apoteósicas a través de arco y flecha, logrando vencer a los españoles, y el primer triunfo lo tenemos en 1569, cuando Mahone derrota y ejecuta 10 españoles y retira los 60 españoles que dejó Francisco de Ibarra en 1564, cuando fundó la villa de San Juan Bautista de Sinaloa. Fíjate, ese es un tema que ahorita vamos a comentar ahora por el 453 aniversario de la fundación del fuerte, las tres fundaciones. Es ahorita estamos hablando y estamos dando a conocerles a ustedes, amigos televidentes, un poquito de estos grupos, indígenas que habitaron toda la región del río Suaque, o el río del Sinaro, o el río Fuerte hoy, que el agua es lo que le da vida. Y estas hermosas tierras, gracias al agua, estas hermosas tierras florecieron. Gracias al Padre Sol, gracias a la Madre Luna. ¿Algo más, Ernesto? Sí, que principalmente hay una etapa tan importante en la vida de esta región que fueron las misiones jesuitas. Sin hablar de este tema, no podríamos comprender del todo de dónde venimos. Muchas de las costumbres, mucha de la cultura que actualmente tenemos se debe a las misiones jesuitas, ¿sí? Sabemos que la entrada de los primeros misioneros aquí al municipio de Ahome fue a través de Andrés Pérez de Rivas en 1605, mismo año que fue Pedro Méndez a evangelizar con los tehuecos, ¿sí? Sí. Y que afortunadamente el Vaticano puso sus ojos en estas misiones. Y el día 15 de mayo vinieron a filmar un video ahí en Tehueco. Tú fuiste el cura principal, ya lo sabemos. Y esto es un tema especial que vamos a manejarte, no te creas, más adelantito. Y vamos a meter ese trabajo que realizaron con esta película que vinieron a hacer gracias a estos grandes actores que tenemos, cronistas de Sinaloa. Para que veas que tenemos gente. Este es un gran trabajo que se va a llevar directamente al Vaticano. Sí. Y de la misma manera se va a presentar en España, en Portugal, en Israel, en Brasil y en otros. Y en el mundo entero se va a presentar, porque los jesuitas, toda su función fue en América y su trabajo principal, pero ellos ya venían de Europa, se vinieron aquí a trabajar. Creo que hay mucho que manejar sobre esto, aquí, sobre estas anécdotas, estas historias. De esos eventos que les organizaron a ustedes, de los jesuitas. Para finalizar, ¿algo más que podamos manejar los dos rápido, sí, Ernesto? Sí, que quien no conoce la historia, pues no sabe de dónde viene, ni se puede explicar el presente, por qué tenemos estas cosas, ¿no? ¿Por qué las casas son así? ¿Por qué existen este tipo de productos agrícolas, ¿no? Mucho menos entenderá qué quiere en el futuro. De allí la importancia de que conozcamos principalmente nuestra región. Eso porque es, ahí es donde estamos viviendo. Debemos de partir de eso, de donde están perfectamente nuestras raíces, ¿sí? Entonces la historia es un pilar básico para el conocimiento de nuestro medio ambiente y para saber hacia dónde vamos. Desgraciadamente la Secretaría de Educación Pública, tenemos pleito casado con ellos, ¿eh? Yo ya he tenido rato que les he tratado de decir, es más importante enseñar historia regional a nuestros jóvenes que conozcan su región que irnos a hablar del mundo entero. Pero esto es parte de otra historia que vamos a comentar esa adelante. Es otra historia. Para cerrar, don Lucio. Hablando algo de los grandes jesuitas, de la Compañía de Jesús, es importante recalcar que hay cuatro vórtices de la historia antigua sinaloense. Hay cuatro libros. Cuatro obras enormes, una en el padre de la historia, Andrés Pérez de Rivas, el otra en Martín Pérez, y el otro lado es los soldados escritores, ¿no? Uno es Baltasar de Obregón y el otro es
Antonio de Ruiz. Antonio de Ruiz. De estos cuatro autores, con sus respectivas obras, fluye todo lo que se ha escrito sobre la historia antigua sinaloense. Esas son las Biblias para nosotros. Esa es la Biblia, esa totalmente, es la Biblia, esa es la radícula primaria, ¿no? Naturalmente. Quien no conoce esta historia, no va a poder comprender exactamente la historia sinaloense. Fíjense, desgraciadamente el tiempo nos come, aquí, por este medio. Queremos agradecer a usted que nos está viendo. Vamos a continuar platicando estas historias de cómo creció y nació toda esta parte del fuerte, el distrito del fuerte, el municipio del fuerte y Ahome y Choice en programas más adelante. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.